Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draclor al habla, bienvenidos a Draclor in Game y bienvenidos a un nuevo videoblog. Un videoblog muy importante en el canal porque en este videoblog, aparte de que anunciaré algunas cositas referentes a los roleplays y tal, anunciaré también algunas decisiones que he tomado, ¿vale? Decisiones que van a influir en, bueno, en el futuro del canal, ¿vale? Un poco por orden cronológico de lo que he ido poniendo en el día de en el guión del blog. Os comento primero que tengo un vikingo elegido, ¿vale? Tengo el vikingo ganador elegido. Me gustaría daros las gracias a todos los que habéis aportado vuestra idea, a todos los que habéis aportado vuestra propuesta. Han sido propuestas increíbles, ¿vale? O sea, el recibimiento que tiene el vikingo ha sido brutal. Propuestas de una extensión bastante, bastante grande. Mucho que leer, mucho que estudiar, mucho curro, ¿vale? Mucho curro detrás. Se ha notado muchísimo que os habéis currado vuestras propuestas, os habéis currado vuestros personajes. Y por eso ya, de antemano, gracias, de verdad, gracias por el interés que tenéis y por pasarme las historias, por enviarme las historias, por la imaginación que ponéis. Pedid disculpas también a los que no han sido elegidos, evidentemente, ya sabéis esto cómo funciona. La propuesta que yo he escogido al final, los motivos ya los diré, hoy no toca hablar de eso, ¿vale? Los motivos por los cuales he escogido a este personaje los diré en su momento, cuando vayamos a empezar con la serie del vikingo. El vikingo, el personaje se llama Ogvald el Saqueador y es una propuesta enviada por Juan Escribano García. Así que Juan, gracias por tu propuesta, felicidades, enhorabuena. Ya os diré, ya os comentaré por qué, ¿vale? Porque esta y no otras. Pero bueno, pues eso, que es Ogvald el Saqueador será el próximo roleplay que haremos después de Antoine el caníbal. En cuanto termine Antoine, empezaremos con el vikingo. Vale, ahora viene un tema importante, un tema que en cierto modo me preocupa también, ¿vale? Es un tema que, bueno, tenía previsto subir, tenía previsto anunciaros y he estado bastante tiempo pensándolo, bastante tiempo maquinando, estudiando todas las posibilidades. Cuando termine con Ogvald, ¿vale? Cuando termine con el vikingo, voy a empezar un descanso de los roleplays. Creo que viene sin perdonar la voz, porque estoy bastante un poco resfriado y, de hecho, fijaos, hoy no toca ni cafelito guapo, ¿sabes? Hoy toca infusión guapa. Un largo descanso de los roleplays. Por muchas razones, ¿vale? Por muchos motivos. En primer lugar, cada vez sois más. Cada vez me llegan más propuestas. Cada vez las propuestas están más curradas. No es que eso sea un problema. No es que no me guste que las propuestas estén curradas. Al contrario, me encanta. Pero llega un punto en el que se me hace casi inviable estudiar propuestas, leerlas, tomar decisiones y compaginar con el resto de cosas, compaginar con el resto de series, por ejemplo. Al final me doy cuenta de que escojo un personaje y dejo atrás muchos otros, dejo atrás muchas propuestas muy válidas y propuestas que podrían perfectamente estar en el canal. Y eso me da mucho que pensar. No es postureo, no es mierdas de estas, ¿vale? Os estoy diciendo tal cual vienen las cosas y tal cual estoy sintiendo. Uno de los motivos, una de las razones, me sabe mal tener que rechazar propuestas. Ya me ha pasado hasta ahora, me ha ido pasando. Y los vikingos también ha sido bastante exagerado, ¿vale? El vikingo ha sido bastante, bastante exagerado, porque he dejado atrás propuestas muy buenas. Buenísimas, todas me gustaban. De hecho, todas me gustaban. Todas, pero bueno, ya hablaré de eso. Esto es uno de los motivos, ¿vale? No es el motivo de peso. Hay razones que pesan más. Muchos sois seguidores de los roleplays, a muchos os gustan los roleplays. Los seguís los personajes, seguís las propuestas. Os gusta el formato roleplay. El formato roleplay, tal como yo lo hago en mi canal, es un formato en el que yo interpreto un papel. Yo interpreto el papel del personaje. Intento poner una voz, intento coger el carácter de ese personaje. Y ha llegado un punto en el que, y os digo la verdad, ¿vale? No os quiero mentir, no me quiero inventar nada, os digo las cosas tal cual son. Ha llegado un punto en el que me estoy cansando, me estoy agobiando un poco. Me estoy cansando de, no de rolear, sino de forzar algo que no me apetece hacer. La mayoría de ocasiones, cuando juego por mi cuenta, con Lucía, juego con Bjorn, con estos personajes, ¿no? Que, de estas series que hemos ido viendo en el canal, cuando juego Oblivion, disfruto muchísimo. De verdad. Y es posible que alguna vez incluso se me note, ¿no? Que disfruto mucho. Disfruto muchísimo más que no cuando hago roleplays. No significa que no disfrute, no significa que no me guste, ¿vale? Evidentemente, si no me gustase lo que estoy haciendo, ya lo hubiese cortado antes. Y antes hubiese subido un videoblog y os hubiese dicho, hey, los roleplays paso de hacerlos porque no me gustan. No es el caso. No es que no me gusten. Es que no me llenan. No me siento satisfecho al 100%. No me malinterpretéis. No me refiero a que no me gusten lo que me enviáis. Me refiero a
yo, a mis emociones, a mis percepciones, a mis sentimientos, a mi manera de jugar, al joder, el poco rato que tengo para grabar y jugar y pasar un rato guay, lo paso no mal, pero lo paso incompleto. Termino de grabar y pienso, hostia puta, qué mal ha salido. Y después, para vosotros todo está bien, a vosotros os gustan los roleplays y yo estoy pensando, menuda mierda que he hecho hoy. Y no quiero tener esa sensación, no quiero terminar de grabar un vídeo y estar mal porque lo he grabado mal, porque no me ha gustado, porque no me ha llenado, porque lo hago forzado a veces, no me siento cómodo, no me siento satisfecho. Y cuando no me siento cómodo con lo que hago, prefiero descansar, ¿vale? Prefiero dejar de hacerlo, porque si no dejo de hacerlo, al final me voy a quemar. Y si me quemo, mal. Cuando estoy haciendo algo que me gusta tanto y algo con lo que desconecto totalmente de muchas cosas, y cuando hago algo porque disfruto, porque me gusta, porque hay gente que me está viendo, hay gente que me está acompañando en mis aventuras, si no puedo ofrecer el 100% de mí, mejor no lo hago, ¿vale? Porque tampoco es justo para vosotros. No es justo que porque os gusten los roleplays, yo suba un roleplay y os dé el 50% de mí. No os merecéis esto. Y pensando en mí, no me merezco esto, ¿vale? Yo me merezco estar haciendo algo que disfruto. Y os lo digo con la mano al corazón. Ahora mismo no disfruto los roleplay. No me llenan. La mayoría de ocasiones no he podido grabar a Antoine, por ejemplo, porque ahora estoy con... Bueno, ya sabéis, he vuelto a currar, he vuelto después de vacaciones y tengo mucho trabajo, ¿vale? Y las series que estáis viendo ahora, las series que ahora mismo... Bueno, que veis estas semanas, son series que están grabadas, son series que ya están programadas. De hecho, si vais a las listas de reproducción de estas series, veréis que ya están todos los vídeos, están todos los capítulos subidos. Significa eso, que ya están grabadas. Pero ya llevo unos días sin grabar, porque llego cansado, porque no me apetece. Y esta semana voy a ponerme a reanudar con Antoine, ¿vale? Voy a ponerme de lleno con Antoine. De hecho, incluso he dejado de grabar Neo, porque estaba grabando también, pero tampoco puedo grabarlo. No tengo tiempo material. El tema es que cuando termine con Antoine, seguiremos con Vikingo, porque evidentemente ya me comprometí a hacer Vikingo y soy una persona que soy fiel a mi palabra, soy una persona que cumple. Bueno, cumple con los objetivos marcados, y un objetivo era hacer Vikingo, ¿vale? Yo os prometí un Vikingo, hice que mucha gente currase unas propuestas y evidentemente no voy a abandonar el Vikingo antes de grabarlo. De hecho, ya os he dicho el ganador quién es, y habrá Vikingo, habrán los 10 capítulos de rigor de la serie de roleplay del Vikingo. Eso sí, será la última serie de roleplay que haré hasta dentro de mucho, no os puedo decir cuándo, porque de hecho prefiero deciros que no volveré a grabar roleplays a ese nivel, ¿vale? A ese nivel, me refiero de enviar, que me enviéis propuestas, de hacer seguimiento, de hacer ese material, de hacer ese curro, ¿vale? Pero prefiero deciros que si hay roleplays, serán roleplays que yo crearé, personajes que yo crearé y a jugar a mi rollo y ya está, ¿no? Personajes que me apetezcan jugar, que me apetece jugar muchos, por ejemplo, me apetece jugar con Mirak, quiero hacer un Mirak, pero quiero hacerlo yo. Vale, quiero hacer yo un personaje que sea Mirak y no interpretar ningún papel de mierda ni nada, simplemente crearme un personaje con su estética, con sus debilidades, con sus hechizos y jugar a mi puta bola con un personaje que sea Mirak, por ejemplo. Me apetece jugar con un Barba Gris también, pero son todo roleplays porque adoptan el rol de un personaje del juego, pero no roleplays como lo estamos haciendo ahora, donde hay un lore, donde hay una historia inventada, donde yo interpreto un papel, porque es donde me siento cómodo, es donde disfruto, es donde cuando miro el reloj y digo, hostia, ya se ha pasado el capítulo, ¿vale? Esa sensación de mirar la hora, mirar el tiempo en el teléfono y ver que ha pasado el capítulo volando y decir, perdón, y decir, joder, tío, ¿ya se ha pasado? Esa sensación solo la tengo con las series que grabo, independientemente de los... O sea, aparte de los roleplay. Luego el tener que rechazar tantas propuestas, tener que tomar ese tipo de decisiones. Luego lo que está pasando, que por trabajo, por temas míos, no pueda subir a tiempo las series. Y el roleplay es la única serie que subo a tiempo, es decir, que subo a la semana, ¿vale? Grabo un vídeo y lo subo. Grabo un vídeo y lo subo. Grabo un vídeo y lo subo. Y como eso ahora mismo me cuesta, ¿vale? Cuesta más también, prefiero no hacerlo, ¿vale? Prefiero no hacerlo. Porque os digo, al final también lo pagáis vosotros y no es justo para vosotros. Espero que me entendáis. Espero que no malinterpretéis lo que estoy diciendo. Espero que no os lo toméis a título personal, porque no es nada personal, ni es por vosotros, ni es por vuestras propuestas. Es todo. Está todo dentro de mí, ¿vale? Es todo dentro de mí. Espero que me entendáis. Porque al final esta decisión las tomo
uno, para yo sentirme bien, y por ende, ¿vale?, implica que vosotros tengáis mejor contenido, tengáis una versión mejor de mí y no una versión cansada, una versión quemada o una versión pasiva, ¿vale? Quiero estar muy activo y quiero hacer muchas cosas, pero quiero hacerlas porque yo quiero, porque a mí me gustan y porque las disfruto. Simplemente es eso, ¿vale? Espero que lo entendáis de corazón. Y bueno, dicho esto, ahora ya cambiando de tema, temas de programación, porque algunos están ahí un poco como, coño, ¿y qué pasa, no? ¿Y qué día subes una cosa? Hay unos días fijos, ¿vale? Hay unos días fijos. En la programación que ahora mismo hay en el canal es la siguiente. Los lunes y los viernes está Darkened, ¿vale? Lunes y viernes, Darkened. Tened en cuenta que Darkened tiene 20 capítulos. El capítulo 20 es el último, ¿vale? O sea que lunes, viernes, Darkened hasta que se termine. Cuando Darkened termine, los lunes y los viernes pasará a ocupar la programación del canal Vigilant, ¿vale? Serie que ya estoy grabando. No os digo nada, tío. No os digo nada, motherfuckers. No digo nada sobre Vigilant. Ya lo veréis, ¿vale? Ya lo veréis. Si Darkened me ha emocionado y Darkened me ha impresionado, Vigilant es la puta mejor experiencia que he vivido en Skyrim en este canal, ¿vale? Solo os digo eso. Ya está. Mi dosis de hype ya está. Ya está puesta ahí. Lunes y viernes Darkened y Vigilant cuando termine Darkened. Los miércoles, fijo, tenemos Morrowind. Siempre, Morrowind. Morrowind no os creáis que sea una serie larga, ¿vale? Porque muchos, hostia, que esto te ocupará la mil y una. No, no. No tengo intención de hacer una serie larga de Morrowind, sino aquí me tiraré millares de capítulos. ¿Vale? Pues puede ser una. Ahora tengo 10 capítulos grabados. Pues igual grabo 10 más y ya está, porque quiero hacer. Grabaré, pues no, igual una serie de 20 capítulos y fuera. No voy a hacer más donde me quede, ¿vale? Mi intención es jugar un poco a Morrowind y ya está. ¿Por qué? Porque es una serie, es un juego que hay que jugar tú por tu cuenta y con la calma. Hacer una serie de Morrowind es una locura, una maldita locura, ¿vale? Así que es jugar un rato más a Morrowind para que veáis el juego, por si alguien no lo conoce, para vivir un poco esa experiencia y ya está, ¿vale? Será una serie, no será una serie larga como está siendo, por ejemplo, Oblivion. Y hablando de Oblivion, los martes, los jueves y los domingos son tres días que están abiertos. ¿A qué? A Oblivion, a Nioh y a los roleplays, ¿vale? En este caso, Antoine, y posteriormente vendrá el vikingo, ¿vale? Evidentemente, cuando el vikingo termine, pues ya habrá una serie menos que a lo largo de las semanas irá pasando, ¿vale? Nioh, Oblivion y roleplays los martes, jueves y domingos. Perdón, los martes, los jueves o los domingos, o ninguno de los días, ¿vale? Depende de la semana, porque ya sabéis, como estoy currando, pues depende de mi semana, depende de mi tiempo y depende de que yo pueda. Hay veces que hay semanas que puedo subir, pues mira, el martes puedo subir mío, o puedo hacer un directo incluso, porque también habrá directos. Esta semana, por ejemplo, tendréis Antoine y tendréis Oblivion, por ejemplo, ¿vale? Pues igual la semana que viene igual no tenéis nada de esto, porque no puedo. Quiero decir, pero por lo menos los martes, si tengo que subir Nioh, si tengo que subir Oblivion o si tengo que subir Roleplay, será martes, jueves o domingo. Y dejo los sábados para The Witcher 3. A partir de ahora, los sábados, ya tuvimos el capítulo anterior, el capítulo 10, pues cada sábado capítulo de The Witcher 3, ¿vale? Para ir avanzando poco a poco la serie hasta que la terminemos también. También será un poquito larguita porque es un día a la semana, pero bueno, tampoco hay ninguna prisa, no me molesta. Vale, ese será un poco el tema que os quería comentar, ¿vale? Sobre todo, lo más importante, pues el vikingo ganador y la decisión también que he tomado de los roleplays, ¿vale? Se avecinan muchas cosas, ¿vale? Vienen muchas sorpresas, muchas cositas, cositas que os he ido comentando, cositas que aún no os he dicho, cositas que tengo en mente, pero bueno, cositas que irán llegando a su momento. Yo se los puedo dar las gracias. Gracias por todo este tiempo haber estado compartiendo conmigo. No voy a despedir los roleplays aún, porque aún os queda roleplays. Ya lo despediré en su momento. Hoy no toca despedir los roleplays. Hoy simplemente os aviso de que acabarán un buen día, terminarán. Pero sí que quiero agradeceros ya de antemano todo el apoyo que estoy recibiendo. Que cada vez sois más, que cada vez tengo más apoyo de todos. Gracias a todos los que me enviáis, los que me dejáis mensajes en Instagram, los que me dejáis mensajes en Twitter. Gracias a los que estáis siguiendo la página de Tracking Game en Facebook. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo, al momento spam. Gracias, simplemente gracias por los que estáis aquí perdiendo el tiempo conmigo, los que me estáis ahí viendo objeto y aguantando mi cara, los que no os perdéis ningún capítulo, los que os tragáis todos los vídeos enteros, los que merendáis conmigo, los que tomáis café conmigo.
los que vivís las aventuras conmigo, gracias a todos de verdad, porque al fin y al cabo todo esto sin vosotros es una auténtica mierda, ¿vale? No sirve para nada. Así que gracias, de verdad, gracias de corazón a todos los que estuvisteis aquí el primer día hasta el que ha llegado el último. Gracias, porque todos formáis parte de la familia Dracloning Game y todos ponéis vuestra semillita en esto que al fin y al cabo es cosa de todos, ¿vale? Y nada más, chicos, no quiero alargarme más, que ya me he alargado bastante, a ver cómo corto esto para que sea lo menos pesado posible. Espero que entendáis mis decisiones, espero que os haya gustado, bueno, un poquito el tema de los golpes también. Espero que estéis contentos con el resultado, que no estéis muy decepcionados con el resultado, también cabe decir. Y que nos vemos en siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Voy a cortar esto, voy a editarlo y lo subo cuanto antes para que ya tengáis este vídeo subido y por lo menos esta información que es importante ya la tengáis por delante, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.